Texto a voz. Texto a voz. No. No sé qué ha pasado. Debía llevarla con los luciérnagas y luego irme. Te recorres más de medio país con alguien. Buscaba un sentido para su inmunidad. Quizá empezara a convencerme el tema de la cura. Solo quería hacer lo correcto por ella. Y lo logramos. Dimos con los luciérnagas. Gracias a ella, iban a lograr elaborar una cura. Aunque hacerlo, la mataría. ¡Dios santo! ¡Doctor! ¿Qué haces aquí dentro? No permitiré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en todas las vidas que salvaremos. Santo Dios, Joel. ¿Qué hiciste? Salvarla. Vamos, te tengo. ¡Cubrid las salidas! ¡Que no escapes! ¡Maldición! Eso es
demasiado. ¿Cuándo sabe Ellie? Que hicieron algunas pruebas. Le dije que su inmunidad no le servía. ¿Y se lo creyó? Parece que sí. Hay que volver. Vamos. Está bien, me ocupo. Tú sigue. ¿Seguro? Sí. Vale. Sobre lo que decíamos antes. Dudo que yo hiciera otra cosa. Me lo llevaré a la tumba si hace falta. Nos vemos, Tommy. Vamos.
que me dé un chungo? He llamado a la puerta, pero... Oye. Oye. ¿Qué pasa, Joel? Pasaba por aquí. La gente... Bueno, no para de hablar de lo impresionada que está contigo y de lo mucho que ayudas. Qué bien. Sí. Hola, Rayo. ¿Has visto qué montaje? Tommy y yo salimos a cabalgar el otro día. Me contó un chiste y me acordé de ti. Y... Vaya, ahora se me ha ido. Era sobre un reloj. ¿Cómo llamas? Joel, es un poco tarde y mañana tengo que madrugar. Sí, lo sé, lo sé. Enseguida te dejo tranquila. Es que... Quiero enseñarte algo. Dame un momento. ¿Qué es eso? Para los egipcios era el dios Guita-Ra. Ja, ja. ¿Quieres oír algo? Vale. Vale. Prométeme que no te reirás. No voy a reírme. ¿En serio? Confío en ti. Ah, vale, creo que no se me ha escuchado hasta entonces. Vale, llevo 14 minutos grabados y me acabo de dar cuenta de que no se me ha grabado la voz. Buenísima. Bueno, espero que aún así hayáis disfrutado de esto. Disculpadme, ¿eh? Oh. Vale. Como mola, es como el paz, ¿sabes? Bueno, lo que he estado diciendo y a lo mejor no se me... si no se me ha escuchado antes, que se ve muy bien. Gráficamente es una pasada. Así que bueno. Y que, bueno, que nos lo estaremos pasando en PlayStation y que... O sea, en PlayStation no. Hostia, qué buena la canción. Que digo que gracias a PlayStation por la oportunidad y que el juego se ve muy bien. Y que lo podéis disfrutar el juego entero en Twitch. Perdón si no se me ha oído. Un poco F, pero bueno, ya al menos se me oye, creo. Creo. Y que voy a enseñaros la primera hora. Y que se ve muy guapo el juego con el nuevo motor. Joder. Ya está. Qué bien, ¿no? Bueno. No ha dado pena. Mira esa sonrisa, tío. Me lo tomaré como un cumplido. Va a ser duro para ella, tío. O sea, toda esta mierda, vamos, lo voy a pasar mal, ¿eh? Para ti. No, yo no tengo ni idea de qué hacer con esto. Te prometí que te enseñaría a tocar. Efectivamente. Le prometió que le enseñaría a tocar. Eso es. Es verdad. Y tiene el este, ¿vale? Tiene la venda para que no le vean lo de la infección. No sé si me habéis escuchado antes. Lo he comprado ahora el audio y ahora debería. Y tiene todavía el reloj de Sara, tío. Vale. Oye. ¿Qué pasa? ¿Ya has recordado el chiste? Ah.
qué un loco apuñala un reloj? Para matar el tiempo. Es típico de ella, la verdad. Qué malo. Sí. Que descanses. Joder, cómo se ve el juego, chaval, ¿eh? O sea, esto no sé si es cinemática 100% o si es... O sea, si es cinemática 100%... Joder. Seguramente el gameplay se verá un poquito peor, pero vamos. The Last of Us, parte 2. Vámonos. Y al principio hemos controlado a Joel y me he impresionado, pero no se me ha oído. Ahí está Ellie. Años después. 4 años después. Ahí estamos. Ya tiene 19 años, supongo. Joder. Oye. Buenas. Lo siento, me he dormido. Dame un minuto que me vista. Dicen que tuviste una noche movidita. What? Ella me besó. ¡Ah! ¡Lo del Tyler! ¡Qué bueno! ¿No lo van a enseñar? ¿En serio? Yo ¡wow! Quiero decir tu pelea con Seth. Oye, ¿besaste a Dina? ¿Acabamos de romper y te lanzas sobre mi chica? ¡Hostia! Yo nunca... Me estoy quedando contigo. Me da igual. En marcha. Oh, eres lo peor. Pero es una cagada. O sea, que Dina es bisexual, vale. Tus cosas, es tarde. Huele bien. Claro que sí, hija. Vale, vamos a mirar. Qué cansancio. Joder, cómo se ve el juego, chaval, eh. Al baño, hacer pipí. No. Vamos aquí. Vale. Venga, va. Lo siento si se me ha escuchado los 10 primeros minutos. No se me ha escuchado, de verdad, ¿eh? Espero que al menos hayáis oído bien el juego y todo. Lo veré en la grabación. Disculpadme. Al menos lo he pillado a tiempo. Venga, vamos allá. Que quiero que lo tengáis lo antes posible. Lo subiré, ¿vale? Así que disculpadme de corazón. Y... oh, la navaja. ¿Despertó Joel? Se la dio Marlene de parte de su madre, creo. Qué putada. Cállate. Iba a levantarme. Que sí. Vamos. Sí. Que sepas que hoy todo el mundo habla de ti. ¿Por qué? Que... A ver si lo he entendido. ¿Besaste a Dina? Oh, me besó ella. Lo que hizo que Seth te llamara, algo no muy bonito. Sí. Luego Joel lo tumbó. Bueno, ¿what? ¿Y luego te cabreaste con Joel? Esa parte no la entiendo. No sé, fue una noche rara. ¿Que Joel le empujó? Suena genial. ¿Y quién es Seth? María quiere hablar contigo. ¿Dónde estás? En la cafetería. Un momento. ¿Es por lo de Seth? Qué guapo la... los invernaderos, tío, para que la gente... No. ¿Dónde quedó la lealtad? ¿Perdona? Bueno, en la primera partida iré un poco a lo que yo quiera, ¿vale? No hace falta que lo complete al 100%, pero bueno. Joder, me sabe mal lo de la grabación, lo de los 15 minutos, lo estoy pensando. Se llama Jess, ¿vale? Venga, va. Entonces, estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, claro. Dina y yo hemos terminado. Lo sé, no quería que pensaras que... No pasa nada, Ellie. De verdad. Gracias. Mira, con niños y todo.
Quiero acariciarlo. ¡Peguete! Viejo. Guapo. Sí, mola que te rasquen. ¿Dónde hay que ir? Wow. Quiero ver un poco aquí. Qué guay. Hostia, este parece Santa Olaya, tío. Tocando el banjo. ¿Sabes? El compositor. Parece, ¿eh? Hostia, una carnicería y todo, tío. Flipante, ¿eh? Uy, dice aquí viene. ¿What? Hostia, qué cabrones, ¿no? ¡Ay, oh, Dios! Tipsy Bison. ¿Esto que es un bar o algo? Parece, ¿no? Una. No, parece una tienda de armas por las balas. ¿Quieres desayunar? No. No, es un bar. Vale. Ahí está. Se llama María. Ah, claro, María, la mujer de Tommy, coño. Quiero saber nada de ese intolerante. Hazlo por mí, por favor. Vale. ¿Por qué? ¿Qué pasa con él? Seth, ven. ¿Es un poco homófobo o qué? Quizás. Hola. ¿Qué pasa? Oye, anoche creo que bebí demasiado. Ya. Yeah. Quiero decir que lo siento. María dice que Dina y tú os vais. Yo os he hecho unos sándwiches. Vale. De carne. Gracias. Nada. ¿Es su hija o me estoy perdiendo algo? Tened cuidado. Claro. Te lo agradezco mucho. ¿Qué tienes ahí? Para ti la intolerancia. Huele bien. Para ti. ¿Seguro? Desde luego. Os acompaño a la salida. Vale. O sea, no le gustó que se liara con Dina, básicamente, ¿no? Cuando salgas quiero que te intercambies con Tommy y Joel. Hace ya demasiado que están ellos dos. ¿Dónde los encuentro? Deberían llegar al puesto de vigilancia del noroeste al final del día. Ten cuidado. Bueno, es que se han visto muchos infectados últimamente. Ah, claro. Quería vale. Tomar los caminos del arroyo. Necesitaré que alguien más lo cubra. Eli, ¿conoces los caminos? Apenas. Dina lo ha hecho mil veces. Enviaré a las dos a que se ocupen. Ok. Eli, ¿podemos hablar un momento? Sí, claro. Dime. No sé qué está pasando entre Joel y tú. María. A él le importas mucho. Estoy segura de que no quiso. Está bien. ¿Sí? Sí. Pues todo lo puedes evitar, supongo, ¿no? Vale. Pues el juego en Engine, sin game, o sea, sin cinemática, se ve bien, ¿eh? Gracias. Ahí está Dina. ¿Puedes llevar a tu novia a los establos, por favor? ¡Madre mía! Dina. ¿Podemos hablar? chicos! ¡Un momento! ¡Venga! ¿Cuánto tiempo? Uf. No debía haberte besado delante de toda esa gente. No, habías bebido, es normal. Aún así, a mí no quiero que pienses... No, tranquila, yo no pienso nada, solo
¿Sabes qué me gusta de ti? Que siempre me dejas acabar las frases. Muy bien. Bueno, deberíamos irse ya. ¿Pero qué coño? ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Eres una gallina? ¡Eres una gallina! Odio a este crío, joder. ¿Quieres darle una buena? Sí. Sí, vale. Te lo has buscado. Y este es el tutorial, ¿no? ¡Joder! ¡Ha cubierto! ¡Vamos! ¡Te pillé! ¡Coge, sí, coge, coge! Digo, Jope, no se lo digas a tu madre. ¡No! Toma. Cuando la retícula está fijada, apunta directamente al objetivo, ¿vale? Voy a por ti, enano. ¡Hostia! ¡Ah! Oye, niños. Oye, vaya paliza estamos pegando a los niños, ¿no? No sé, un poco, ¿no? ¡Hostia! ¡Oye! Como vaya la cosa se pondrá seria, pero muy seria. En tu cara. Venga, hombre. ¡Oye, oye, oye! A ver cómo va esto de saltar. ¡Oh! Ahí está. Toma. Toma nieve. Oye. Os veo. Vaya tiro. Venga. Le decimos para agacharse. Oye. ¿Quién te enseñó eso? Vale, 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 con cuidado. Ahí. Vale. Venga, va. Vale, tío, qué triste, ¿no? Pegar una paliza a unos niños jugando a la nieve. Tus padres no te quieren. Tus padres no te quieren. Pero bueno. Vale. Vale, venga, va, que ganamos, que ganamos. ¡No! Oye. Y ya está. ¡Toma! ¡No es justo! ¡Renacuajos! ¡Oye! ¿Cómo sienta? ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Nos vais a salir con la vuestra! ¡Dina! ¡He dicho que la dejéis monstruos! ¡Dali! ¡Oye! Vale. Muy bien, ahora hay cosas. ¿Cómo mola? Supongo que me lo he ganado. Sí. Vámonos. Jesse quiere que nos encarguemos de los caminos del arroyo. Va a relevar a Joel y a Tommy. Oh, qué bien que nos haya puesto juntas. Esta ruta te va a gustar. Venga, va. Hola, chicas. Yo jugaré una hora, lo que sea una hora, pues lo veis. Lógicamente, este juego pues es más de cinemáticas y todo eso. De hecho, más que el 1. Gracias. Pero bueno, empezamos bien. Qué guapa la física de la mochila, tío. Me estoy fijando que... lo de... para mí la cremallera. Hola. Vamos. Vamos. Muy bien. Shimmer. ¿Es su caballo o algo? Ah, mirad quién se apunta. Ya, ya, ya. Una para ti. Y otra para ti. ¡Abrid! Calma, chavales. Muy bien. Sabéis cómo va. Venga, va. Registraos, seguid las rutas. Acabad con los infectados. Si encontráis cualquier cosa que os supere, regresad. Id con cabeza. Es para limpiar, ¿no? De acuerdo. Para que no vengan aquí. Adelante. Venga, vamos. Dina X Eli. Vamos. Joder, cómo se ve el juego, chaval. Me flipa, ¿eh? Vale.
está. ¿Y esta no es Ellie? Bienvenido. Mujer. Hostia, perdón por el aviso. Voy a quitarlo por si acaso. ¿Con qué soñabas? Contigo. No, no, es broma. ¿Estaba hablando? Hacías esa cosa con los dientes. ¿A dónde has ido? A ver. Coge tus cosas. Te enseñaré algo. ¿Qué? Confía en mí. Ok. Venga, por aquí. Oh, la controlo yo. Vale. Uf, hace frío. ¿Seguro que no prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No. Es urgente. ¿Y no prefieres contármelo? Tienes que verlo. What the fuck? Vale, aquí un poco tutorial. ¿Qué estás haciendo vagando por aquí? Vale, manteniendo pulsado L1 corres. Vale, vale, vale. No podía dormir. Pensaba que era... ¿Tú tampoco? No me acuerdo si en The Last of Us era con L1 también. Parece que cuanto más al sur vamos, más bonito es todo. ¿Quieres seguir? ¿Quieres conducir hasta México? He pensado en ello. Veríamos el hogar de Manny. Ah, que hay otro camino por aquí. No me parece que esté a la altura de sus historias. Vale, vale. Probablemente no. Círculo para agacharse. Me hace gracia la coleta. ¿Esto a oscuras? Sí. Venga. Aquí hay un camino, tío. Hostia, como mola la física del árbol, loco. A ver. Si seguimos así, estaremos cansados. Flipante. No está tan lejos. ¿Mel está bien? Estos días parecía un poco ausente. Estará bien. Estás muy raro, me asustas. Y por aquí. ¡Ay, va! ¡Hostia! Vamos. ¿Vas a romper con Mel? ¿Qué? No. Sí, seguro. No, ya he tenido bastante. Gracias. ¡Au! Vale. No todos somos tan hábiles como tú. Así es. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Te irá bien. Muy alto. Pero, loco. Vamos. Pero, ¿y este a dónde me lleva? Me va a matar, ¿eh? ¡Hostia! No, 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 no. Abby, deja de mirar abajo. Vale, Abby. Ok. Owen. Y Owen. ¿Tenemos que volver por aquí? Tómalo como una oportunidad de afrontar tus miedos. ¿Y si te pego una patada en el culo? Abby, no coquetees. ¿Está la mujer que ha salido en el trailer ese de cuando la estaban ahogando con el... con la soga, ¿es ella? Puede ser, ¿eh? Puede ser, tiene sentido, ¿eh? Hostia puta. ¿Es aquí? El pueblo. Hemos llegado. Hay que joderse. Es una puta ciudad. Sí. ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que la vieras tú primero. Vi a una patrulla armada ir del pueblo hasta ese puesto de ahí.
Hay algunos más por el camino. Tienen electricidad, armas. ¿Qué? Son muchísimos. Nos apañaremos. Vale. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegamos hasta él? ¿Quién? Podríamos arrinconar a una patrulla, confirmarlo y... no lo sé. Encontrar cómo hacerlo salir. Sí, claro. Seguro que se mueren de ganas de darnos esa información. Pues los obligamos. ¿Tú te escuchas? Vale, ¿qué propones? Están jugando un poco con la incógnita, porque no sé de qué coño están hablando. Que no deberíamos seguir, ¿no? No sé con qué. Mel está embarazada. Buah. Vale. Pero no es solo eso. ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto, querrán darse la vuelta. Los convenceremos, ¿no? Joder, sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú. Pero no a cualquier precio. ¿Quieren matar a alguien o algo? Oye. No. Te veo en la cabaña. Joder. Sin palabras. Tengo la teoría de que se quieren vengar de que alguno de Jackson ha matado a alguien que quería a ella. Y bueno, que se va a liar. A la mierda. ¿Pero qué haces, loca? ¿Que va sola? Hostia, qué bueno la transición, ¿no? Entre la cinemática y el gameplay. ¿Va sola? Va sola. Hostia, no. ¿Por dónde coño es? Coño, por aquí. Que no he visto. Ah, vamos a ir por ahí arriba. Ya que tienes el salto. ¡Ay! Joder, está mazadísima, ¿eh? Vale. Por aquí. Ah, mantener pulsado círculo para tirarte al suelo. Oh, vale. Hostia, ¿que te matas? Vale, mola eso, ¿eh? Vale, me estoy acostumbrando a los controles. Si mantienes pulsado círculo mientras corres, te pones así y luego puedes ponerte así. Vale, bien. Mierda. Pero loca. ¿En serio? ¿Ya? Hay un montón. Por aquí, ¿no? Vamos. La buena pantalla de carga. Siempre hacen esto, tío, en esta generación. Muchísimos juegos. ¡Hostia! ¡Qué bonito! Vale. ¡Hostia! ¡Oh, oh! ¡Loco! ¡Muérete! Pero, loco. ¡Hostia! Dispara. L1. Cuadrado. Joder, vaya hostia, loco. Joder, loco, ¿cómo está? Mejor no uso la pistola. ¡Buf! Vale. Ok. ¿Otro? ¿Dónde? ¡No!
Hostia, qué fluido el combate, ¿eh? Bien. Ya, toma por culo, hombre. Vamos. Por aquí. Equipa de botiquín. Y a curarse. Como en el juego original. ¿Te has puesto la venda de verdad? Creo que sí, ¿no? Bueno, no lo veo, pero da igual. Desde aquí no veo. Oh, más balas. Bien, ¿por aquí? No. Por aquí tampoco. No lo veo, ¿eh? Ah, por aquí. Alguna pista visual, sí. A veces hace falta, la verdad. Bueno. A tomar por culo. Bien. Vamos. Ahí está. Vamos. Uy, uy, que te matas, que te matas. Aquí. Ahí entras, no me jodas. Ah, vale. Sigilo. L1, R1 para escuchar. Vale, vale, vale. Vale. Fuera. Joder, qué guapa las caras y todo. Estoy callado porque es que lo estoy gozando, la verdad. Vale, el baño no. De momento no he encontrado ningún coleccionable. No sé si de momento no hay ninguno. O es que estoy un poco feo. ¡Hostia! Dios. Mierda. Ay, ay, ay. Vamos. Joder. Bien. Vale, una bala. Voy a esperar un poquito, ¿vale? Aunque a lo mejor al ser el prólogo no hay nada, pero... Oye, mira. O sea, el prólogo, sí. Vale, vamos por aquí. Por aquí. ¿Hay alguien, tío? Sí. Vamos, va, 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 va. Fuera. Vamos. Que no me vea. Oh, fuck. Vale. Vamos a por este. Oye. Mejor. Vale, vamos a ir por aquí. Vamos. Ah, pensaba que había que saltar el coche.
Por ahí. Pisadas. Huellas de caballo. Sí. ¿Dónde está la patrulla? Guay, guay, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? Será lo del caballo de Eli, supongo. Joder, tío, pues para llevar una hora va muy bien, ¿eh? Mucha cinemática y tal, típico de Naughty Dog, pero bien. Vamos. Hola, Maja. Por aquí. Te sigo. ¿Echas de menos estar con él? ¿Con Jesse? No. Llevabais mucho tiempo juntos. Mira, Jesse es genial. Adoro a sus padres. Siempre serán mi familia. Pero pusimos el piloto automático. ¿En qué sentido? Que ya no gustabais. Oye, ¿por qué nunca habíamos hablado de esto? No lo sé. Supongo que no nos salía. Tú nunca has hablado de Kat conmigo. Bueno... Es que no hay mucho que decir. Mira, qué guapo, tío. Ay. Me daba la impresión de que ella no te caía bien. No me cae ni bien ni mal. Vale. Como artista tiene talento. Ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo. Ah, que el tatuaje se lo hizo una chica llamada Kat. Y creo que no te convenía. Interesante. Calla. Por eso él hizo un tatuaje, porque se la hizo una chica llamada Kat. Vale. Veremos. Oye. ¿Quieres ver algo alucinante? Vas a señalarte el careto, ¿verdad? No creo que sea tan alucinante. Me encanta, que saltes. Hace. Mira, mira. No es un salto a lo Nathan Deck, que era súper exagerado. Aposta. Madre mía. Wow, la ciudad, ¿verdad? Pues de esta conversación, si quieres o no. ¿Qué te parecen las vistas? No están mal. Ah, que puedes girar la cámara. No todo iba a ser malo. ¿Y el registro? Vamos. Joder. Wow, qué pasada. Vamos. Por aquí. ¿Con quién hacías esta ruta? ¿Con Jessica? Qué guapa la esta. Qué gracioso era. Ah, que ha muerto. Muy bien. F en el chat. Vale, vamos por aquí. Déjame pasar, ¿no? Me enseñaba cosas de electrónica y de cableados. Ojalá estar así con 73 años. Ah, coño, que ha muerto de viejo. 73 años. Vale. ¿Puedo subir? Ok. Oh. Regístranos. ¿Qué era este sitio? Era una torre de radio. Una bala de pistola. Un registro. Aquí es donde tenemos que escribirnos, ¿no? Leer. Dina Eugene despejado. Dina Eugene, hemos encontrado un caballo atrapado en el hielo. Lo hemos sacado. Nos saltamos al siguiente. Dina Eugene despejado. Un chasqueador en el sótano 238 de Mountain View. Eliminado. Coincia State. Reggie Bowney, Dina Eugene, Reggie Bowney. Tommy y Joel, ahí pone, por cierto. Encontramos un ciervo muerto delante de la torre. Dina Eugene. Yes, Dina, aquí cambia.
O sea, ya aquí Eugene murió, supongo. Hemos visto huellas. La seguimos hasta un pequeño campamento. Había dos adultos y un niño que necesitaban atención médica. Nos saltaremos al siguiente puesto para llevarlo directamente a la ciudad. Despejados, té de Tommy. Tommy y yo, el dos chasqueadores en la gasolinera. Los eliminamos. Lo demás despejado. O sea, están eliminando a los infectados para que no estén cerca, ¿vale? Tiene pinta. Aquí. 3, 2. Eli y Dina, todo despejado. Círculo. Ven aquí. Esa es nuestra última parada. Mira tú. ¿El qué? Ah, el refugio de montaña. El de la ruta de Tommy y Joel. Sí, ese es. ¿Y por qué no lo hacen ellos? Voy a mirar a ver si hay algo más. Se avecina tormenta. Mañana el trineo irá genial. Ajá. Ah, vale, que esto es antes. El pueblo. ¿El de la torre? Sí, ahí está el siguiente puesto. Ah, vale, ok. A los caballos. O sea que en las pisadas serán de Tommy y de Joel, no de Dina y de Ellie, supongo. Vale, ok. Pregunta. ¿Llevas la misma ropa que ayer? Ah, está limpia. Qué guaga. No te juzgo. Ah, no, 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 no. ¿Sí o no? Estamos de patrulla. Hostia. Se trata de matar, no de estar guapa. ¿No vas mal? Uy. Gracias. Vale, ¿qué armas tenemos? Tenemos esto, tenemos esto. Bien, perfecto. Guay, guay, guay. ¡Hostia! Voy a ver si aquí hay un coleccionable o algo. Mira, una bala de fusil. ¿Japán? Ah, que el caballo se llama Japán. Vamos. Shimmer, ¿no? Vamos. Venga, vámonos. Creo que deberíamos morir como Eugene. ¿De un derrame? No. Joder. Tras una vida larga. ¿Y tú? Ni de broma. Eres demasiado imprudente. Mira quién habla. Bueno, puede que mueras de hipotermia por llevar zapatillas de tela en la nieve. Hoy llevo botas. Vamos por aquí. ¿Se puede parar en algún momento para... A ver, aquí. Oye, ¿deberíamos registrar estas casas? Vamos a mirar aquí. Parece tranquilo. Si quieres, lo hacemos. Seguro que hay suministros. Vamos a ver. Oh, tornillitos. ¿Qué sabes de este lugar? Es solo otro barrio evacuado. Los infectados no suelen llegar... ¿Píldoras? Solemos cogerlos en el perímetro exterior. Nuevas habilidades, vale. Estas caravanas diario. Molan, son casas portátiles. Ah, y aquí pone, Dina me preguntó si iba a bailar y me tocó el brazo y... Ah, estoy... no seas idiota. No sé si he perdido esta belleza. A ver, otro país. Quizá algún día lo hagamos. Sigue soñando. Y siguen hablando, ¿eh? Jesse hablaba mucho de ir a Canadá. Decía que había unas cataratas gigantes allí. Que ¿y esta casa? Vamos a ver. ¿En serio? Con lo malote que eres. Todos tenemos sueños. ¿Qué haces esta noche? Pues... Pensaba... invitar a Joel a ver una peli. Ah. Bien. ¿Qué película vais a ver? ¿Qué le gusta a Joel? Curtis y Viper 2. Mira, podemos ir ahí, ¿no? Desde hace tiempo. Vamos a ver. Oh, vaya. Solíamos ver pelis de acción cutres de los 80. A él le encantan. Oh,
Oh, mira, ahí hay un coleccionable. Qué guay. Para mi colección. ¿No es una carta de superhéroes de las que te gustan? Ah, sí. Aquí también, ¿verdad? ¿Qué haces luego? Había gente hablando de salir a escondidas. Oh, bala de caza. Qué divertido. El tema de la verticalidad y la exploración, bastante guapa, ¿eh? Vale. Quizá te toque la guitarra. Vale. Oye, están aquí lanzándose unas fichas. O sea, se están tirando unas fichas que te cagas. Y creo que en estas se enfrentan a espías rusos o algo así. Esto me interesa más de lo que pensaba. Vale, vamos. Espérate, ahí hay una casa. Espera. ¿No se puede ir ahí? Ay, qué cagada. Vale, pues vámonos. Va. Vamos, Dina. Dina. Dina se está marcando Michael Jackson. Joder. Creo que hace más frío. Tienes razón. Hostia, anda un poco raro, ¿eh? Deberías haber ido para adelante, no para atrás. Vámonos. Hostia, sangre, mucha. Bueno. Bastantes. Más de uno. Efectivamente. ¿Dónde coño están? Busquémoslos. Vale. Vamos. Vale, vamos a jugar un poquito más. R1 para cambiar de arma rápidamente. ¡Oh, qué bien! Hostia, ¿eh? Puedo mantener R1. O sea, si mantiene... Oye, buenos controles, ¿eh? Venga. Joder, hija, te has manchado un poquito, ¿eh? Madre mía. Vale, ok. Voy a jugar un minuto más o algo así, porque como he empezado un poco antes, o sea, un poco tarde, pues eso. Vamos allá. Habitualmente las puertas cerradas se pueden abrir desde el otro lado. Vale, ok. Ahí estamos. Oh, balas. Por aquí, ¿no? Mantén pulsado. Perfecto. Oh, estás jodido. Ya. Vamos. Vale, este es un tutorial, básicamente. ¿Estás bien? Atacados a enemigos aturdidos puede causar un daño considerable. Vale. Interesante. ¿Qué tiro? Gracias. ¿Tiro de qué? Nuestra entrada estaba bloqueada. ¿Cómo ese corredor? Sí, buena pregunta. Porque alguien ha entrado antes. Abby y los otros, seguro. Unos 12. ¿Y tú? Unos 20, una vez. Había un grupo de paso. Joder. Ah, por aquí. Es posible que lo mejor es tu récord. Dina, por aquí. Vamos. Más corredores. Silencio. A ver qué pasa. Dina, mata al otro. Vale. Bien. Se agradece, la verdad. Ahí hay otro, ¿eh? Pero, oye, ¿por qué hay tantos? Venga, va. Oh,
Vale. Cuando despejemos esto lo vamos a dejar, ¿vale? ¿Hay otro ahí o qué? ¡Hostia! A tomar por culo, hombre. ¡Hostia! ¡Buf! ¡Hostia, gracias, Dina! ¿Ya? Vale, ya, ¿no? Bueno. Vamos a dejar aquí. ¡Hostia, tiene un modo foto y todo! ¡Hostia, eh! Eso no lo sabía. ¡Wow, cómo se ve! ¡Qué pasada, tío! Voy a hacer aquí una foto, ¿eh? Ahí. Oculta menú. Voy a hacer una foto. Pues nada, gente. Esta es mi primera hora de The Last of Us Parte 2. Si queréis ver el resto, pues podéis ir a Twitch y disfrutar conmigo de este gran videojuego. De verdad, muchas gracias a todos por apoyarme. Gracias a PlayStation también. Por el juego y demás. Y no sé, que... Dejad un buen me gusta, suscribíos al canal. También hacemos directos en Twitch y también lo subí en mi segundo canal de gameplays. Y ya está, que nos vemos en el próximo vídeo. Y perdonad por los primeros 10 minutos que no se me ha oído, disculpadme, ¿vale? Pero bueno, quiero subirlo lo antes posible, así que no puedo editarlo. Así que eso, nos vemos, chao, chao.